heed my tale of time's beginning. All was dark. There was no sand. There was no sea. No earth, nor sky, no grass, nor wind. Till fire met ice in the gasping void. And from this green came the giant Ymir, first of all beings. Proud Ymir, cruelly killed. Yet from whose bones and blood and brains the world was made. The world you walk and war upon. Bueno, bienvenidos a Assassin's Creed Valhalla. Pues estamos aprovechando acá la oportunidad de poder descargar este título y pues bueno, empezar a pues adentrarnos en la campaña. There you are. También chéquense que pues en sí estamos pues experimentando la dinámica, la jugabilidad y también pues checando los gráficos. El idioma por determinado es en inglés, pero pues estoy descargando ahí una versión para ver qué otros idiomas hay y qué tal varía. Eivor, here's a tune for you. Want to liven your step. Go. So, you see our king? Yes, good. Come, Eva. Did you find the ring? Yes. Now for our little plan. You see us talking. Quiet as a wood mouse. And surprise him with our gift. We hold it out. Like this. Look him in the eyes and you say, Styrbjörn King, may our clans be forever bonded in friendship and in love. Think you can do that for me? Mm-hmm. Good. Tonight, you will be the court that unite our people. I'm so proud of you, Eivor. Get up, Olaf. Stay lucid, friend. My sword is grown greedy. I'm ready to fight. So nice having all of these hearty folk in our home. I choose the heads of joyless hill dogs. Oh, no drink in your fist? Come on, I'll find you something. I can't. I have accepted for your father. Oh, what a piece! That must be worth two sturdy longships. Give it here. I'll pass it on. My father asked me, Sigurd. Suit yourself. But you're not getting any mead. Hey, come on. Works through my hammer. So, you have the ring? Good.
This was worn by your grandfather in a battle on the Northern Way. Mother? Yes. Can we show Sigurd the can stones we stacked yesterday? That's a good idea. We'll do that in the morning. First light. Thank you, Eivor. Now and forever, I am pledged to you. Hearken well in Hall of Kings. On ocean steed, my words gain wings. Odin's mead I forth will bring. The brave men slain, Valkyria wakes. Rewards for strain to Valhalla takes. And horns resound the mighty horn. For those who fight! For those who fall! Are under attack! Kjotve's glass! Ready yourself, men! Not you, Eivor. Not just yet. Pues ahora sí se armaron los chingadas. Al parecer no somos el único infante, aquí también hay estos tíos. Ese tío no sé qué mierda está haciendo. Joder, pero qué demonios. Malditas drogas. Vamos a ver. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos presenta esta entrega. Que es la primera vez que está anunciado. El telón se ha alzado. Nada es verdad hasta que se poda de las ramas de Yggdrasil. De acuerdo. Espera.
destino y muere como un cobarde delante de tu pueblo. E indultaré al resto. ¡Lucha, mi amor! ¡No le escuches! Si te doy mi vida, ¿indultarás a mi clan? Tienes mi palabra. No. No, Varin. No, Varin. ¡Coge tu hacha! Superpuestos en el mismo ADN. No sé por qué. Arréglalo o sácame de aquí. Puedo aislar los flujos con un filtro. Un momento. Vale, todo bien. ¿Seguro? No sé qué ha pasado, pero puedo apañar algo. Tendrás que elegir un flujo para mantener la simulación estable. También hay una tercera opción. Que el Animus determine tu identidad según la intensidad de la señal. Tú decides. Vale, aquí no sé bien a qué se refiere con esto. Dice seleccionar recuerdos. Por defecto, el anime representará los recuerdos más intensos de Eivor como mujer o como hombre en función de su fuerza actual. No, sinceramente no sé a qué se refiere. Reproducir los recuerdos de Eivor, hombre, puedes elegir otra opción cuando quieras. Reproducir los recuerdos de Eivor, mujer, puedes elegir otra opción cuando quieras. Pues vamos a escoger la de Eivor, hombre. Por lógica. Vale, lo fijaré y lo activaré. Buscaré una época en la que los flujos estén más sincronizados. Y bueno, pues por eso se acabó el honor, ¿eh? Que pues ahí hicieron un sacrificio y al final no se cumplió el trato y pues todo se fue a la mierda. Y ahora no sabemos. ¿Cuánto tiempo llevas buscándome, matalobos? ¿17 inviernos? ¿18? ¿Me ves en sueños? ¿Te provoco escalofríos? ¿Recuerdas esto? Ah, el hacha de tu padre. El arma de un cobarde. De una sanguijuela. Ah, nada me complacería más que matarte con esta hoja. Pero sé que me retarías hasta morir. Lucharías por un final glorioso. No te lo permitiré. Vivirás tus últimos días
cautivo como un esclavo. Humillado. Sufrirás una muerte en soledad. ¡Mata a la tripulación! ¡Que sufran! Llegó el final del Matalobos. Ese nombre desaparecerá. Valdrás lo mismo que tu peso en plata. Al barco. Si te mueves, te saco los ojos, ¿me oyes? Vientos del sur. Viremos al norte, luego al oeste. ¿Qué te acabo de decir, maldito? Sí, tengo un mapa. Dice, no sé qué dice. Poder sugerido 1, riqueza, misterios, artefactos. Rasque. Poder sugerido 280. ¿Qué se supone que es este lugar? Ni idea. Está en peligro. Debo ayudarlos. Thank you.
Bueno, realmente no sé bien. Tengo que ir acá, vehículo de honor, parte de batalla por un héroe vikingo. Sí, tengo que ir acá. No sé qué es esto. Disponible en este momento, antorcha no está disponible en este momento, meditar, llamar Dracar no está disponible en este momento, iniciar saqueo. ¿Qué ves? Todavía no sé qué hacer bien, cuál es la mía. Aquí hay una casita, vamos a ver qué show. Ah, pero no hay nada. Se puede subir, pero no hay nada. Guerreros de Kyope. Será mejor que no me vean. Kyope pierde esta tierra. De armas. Hay un combate cerca. ¡Ah!
viejo cerdo. ¿Estás vivo? Lo estoy. Me he escapado durante el combate. ¿Y tú? Kyotbe intentó venderme. Un error del que se arrepentirá. Me temo que hoy no, dejando atrás a nuestra tripulación. Aún estamos a tiempo de salvar a nuestros hombres. Los encontraré. Tú prepara el Drakkar. ¿Así que quieres encargarte tú solo del rescate para que la canción de la victoria se componga en tu honor? También podría atacar la playa, matar a unos cuantos hombres, hacerme con el barco e izar la vela en señal de victoria. Tú eliges. No, no, yo tomaré la playa. Es mucho más peligroso. Tú busca a la tripulación en la casa comunal. Ah, toma. Este cadáver ya no lo va a necesitar. En marcha. Nos veremos en el barco. Bueno, pues ahora con el escudo. Batalla por el Valle del Norte. Guerreros de Kyotbe se mueven por Avaldsnes como ratas. Quizá llame la atención si uso la puerta principal. Mucho cuidado aquí. Necesito ver con tus ojos, amiga. Pero como que no los marca, entonces ahí sí no sé qué show. Casa comunal. Mi tripulación debería estar dentro. ¡Vas a morir! ¡Hacer que baje el ritmo! ¿Entendido? Debe de estar bloqueada por el otro lado. Debería haber una abertura en el tejado.
siento mejor, más fuerte. No te golpeará en el cuello y va a ser muy desagradable para los dos. Si voy a morir, quiero que haya mucha sangre, Background. Pues hemos llegado al punto. En la mano. No te debo nada, maldito cuervo. Sois un clan de esclavos y campesinos. Tú, suelta el hacha o muere atravesado por la mía. Matalobos, deberías ir a Irlanda en un barco de esclavos. Pero si quieres ser mi primer sacrificio, Odín estará encantado de recibirte. Ya puedes darte por muerto, Helgi. Te enviaré con la mismísima Hela. Arrodíllate y te perdonaré la vida, matalobos. ¡Cierra el pico y lucha! ¡Muere, montón de mierda! Tendrías que habértela quedado hasta el amargo final. Si te doy mi vida, ¿indultarás a mi clan? No. No, Varin. No, Varin. ¡Coge tu hacha! ¡Matadlas! ¡No! Perrito. Eivor, ¿estás...? Te doy las gracias. Bien luchado, matalobos. Aunque no has tenido mucho ingenio. Escuchad, si podéis respirar, podéis combatir. Ahora vamos a recuperar nuestro barco. No va a hacer falta que nos lo repitas. ¡Venga, seguimos! ¡Ya casi está!
¡Ven con Odín! ¡Vamos a ti! Salte de aquí, no, no sé qué hice. Ahí está. Ve a tu tratado. Un asesinato. No, joder, ¿dónde salió? ¡Se comerán los gusanos! ¿Recordáis la embestida doble de Brady? Los remos. El mar nos llevará a casa. ¡Por los dioses! ¡Ya era hora! ¡Cállate y empieza a remar! ¡A toda vela! ¿A dónde vamos? No tengo ni la más remota idea. De hecho, sí, ¿a dónde vamos? Fortbrook. ¿Sastre en el que nos metiste? No hemos sufrido ninguna baja. Y los hombres que nos humillaron están muertos. ¿Qué quieres que diga? Algo así como fui estúpido, egoísta, imprudente, obcecado, testarudo y huelo a sangre y mierda. Prefiero mi versión. Pues vamos
Vamos a investigar aquí qué show. Es como un tipo monasterio o algo así. Joder, este lugar está grande. Pues larguémonos. Ya por lo menos tengo dos viajes rápidos. Pero pues todavía aquí hay que avanzar un poco más y pues ir descubriendo qué es todo esto. Eivor, mira, alguien está levantando un puesto en esa isla. Son hombres de Kiotre. Se lanzan a tomar cualquier tierra como un perro a un hueso. Incluso contigo medio muerto acabaríamos con ellos fácilmente.
pero no lo haremos solo. Kyoot vendrá ahora por nosotros con más ganas y más fuerzas que antes. Sería lo normal. Esta guerra la han librado 3 generaciones. No espero que Kyoot ceda lo más mínimo. ¿Odias con tanto ardor a ese hombre que podría calentarme las pelotas con tu rencor, Matalobos? ¿No preferirías unos calzones de piel de foca? Ten cuidado, Eivor. Tanto odio puede llevarte a cometer errores. Lo que le hizo a tu padre, lo que nos hizo a todos nosotros, no estás solo en esta lucha. Pues vale, que todo esto está muy blanco. ¡Vela abajo! ¡Fuego! ¡Vela fuera! El rey Styrbjörn te reprenderá por actuar en contra de su voluntad. Por supuesto que lo hará. ¿Y eso no te preocupa? Solo me preocupa que el rey se dé cuenta de que tengo razón cuando sea demasiado. Pues ya estamos. ¡La venga no sirve de nada! ¡Hey! ¡Contrólate! Te dábamos por muerto, Eivor. Esta vez de verdad. Tú y tus cálidas bienvenidas, Ratti. Tienes un aspecto horrible. ¿Qué ha pasado? Nada de lo que jactarse, pero quienes nos han hecho demorarnos están muertos. ¿Tú cómo estás? No me quejo, aunque he pasado muchos días intentando aplacar la ira de nuestro rey. No está muy contento contigo. Contaba con eso. ¿Y qué hay de Sigurd? ¿Ya ha regresado de los saqueos? Mi marido debería volver hoy. La última vez que supimos de él estaba llegando a Stavanger. Me alegro. Ahora necesitamos su coraje. Sigurd no te salvará de la ira de su padre, Eivor. Eso ya deberías saberlo. ¿El saqueo no ha ido como esperaba? Los saqueos no suelen ir como se espera, pero hemos matado a muchos hombres de Kyoto. Y uno de ellos tenía el hacha de mi padre. Oh, después de tantos años. Deberías llevársela a Gunnar. Él volverá a afilártela. Buena idea. Después de ver al rey. No te recomiendo que vayas ahora. Está reunido con un mensajero del norte. Puedo esperar. Pareces tener el ánimo nublado. ¿Ocurre algo? Ver el hacha de mi padre tras 17 inviernos. Despertado algo que no he sentido desde el día que lo mataron, desde el día que me hice esto. Recuerdos de agonías pasadas, de pena y dolor. Debería hablar con Valka. Me ayudará a dar sentido a mis sentimientos. Tómate el tiempo que necesites. Te veré en la casa comunal. Pareces vencido, Eivor. Igual que el filo de esa hacha. Tal vez Gunnar pueda ayudarte con ambas cosas. Ya te lo diré. Pues bueno, hemos completado vínculo de honor, experiencias, 5.000 de experiencia, 2 puntos de habilidad, soy nivel 2, no sé bien qué son las habilidades. Puntos de habilidad, punto para picar. Varias misiones aceptadas. Y pues bueno, este pues viene más y hay que ver qué tanto nos ofrece este título. Pero bueno, yo soy Derka y nos vemos en el episodio 2 aquí en Assassin's Creed Valhalla. Hasta la próxima.